Seguimos con uno de los temas absolutamente invisibilizados en la prensa hegemónica, con las miradas corporativas, también por mucha autocensura, estos debates que están pendientes siempre en la comunicación local respecto a qué noticias terminan saliendo y en qué objetivo se fija la cuestión de la comunicación, si en definitiva una agenda corporativa o a una realidad que va, por lo menos, en estos testimonios nos damos cuenta indefectiblemente por otro lado, ¿no? Si nos estamos enterando de que el gobierno provincial empezó una campaña lamentablemente con la vista gorda de algunos funcionarios nacionales para criminalizar a las comunidades mapuches, es que hay una agenda puesta en marcha. Contanos un poco, y te saludamos obviamente, Cristina, respecto a cuál es la situación hoy dentro de la comunidad ilaico. ¿Cuáles son los temas que a ustedes hoy, fuera de esta lucha que vamos a seguir desarrollando para que nos cuentes, están como materia pendiente? ¿Cómo está viendo la comunidad, la cuestión de las amenazas, la cuestión del cerco mediático que el gobierno provincial les está haciendo? Muchísimas gracias por el espacio y bueno, seguir comentando el tema este de la comunidad en Ilaicó. Por ahí lo que hoy recién contaba la Huerquén, de que estamos viviendo lamentablemente un atropello, un avance de la empresa esta multinacional que es Apache dentro de nuestro territorio, cuando nuestra familia, que supuestamente para el gobierno de la provincia del Neuquén, para la nación, este avance que vienen ahora con el no convencional, el gas, es muy productivo para el país. Que en realidad por ahí nosotros lo que vemos de que puede llegar a ser productivo, pero va a pasar como antes era, no sé, esto de los trenes, de las vías, que dieron mucho trabajo a la gente y que después se fue perdiendo toda la producción que se genera en todo, a nivel provincia, a nivel nación. Y que hoy este gas no convencional va a pasar lo mismo, porque después vamos a ir perdiendo todo lo que producimos, todo lo que hoy genera el país o la provincia, vamos a perder todo y vamos a quedar con todo contaminado, cuando nuestra familia allí en la comunidad hoy vive sin leña, sin gas, sin luz, vive en una cochina miseria. Nosotros siempre lo decimos, la gente allí no tiene salud, no llega la visita médica, no hay escuela, tenemos que mandar a nuestros hijos a 30 kilómetros a una escuela porque no la tenemos cerca. Para ir al médico, llevar a nuestros hijos al médico, tenemos que viajar hasta Zapala. ¿A cuánto están de Zapala? Y de Zapala tenemos 60 kilómetros saliendo por la ruta. Sí, a lo derecho es más cerca, que sería 30 kilómetros, pero sí o sí tenés que salir por la ruta para poder atajar un colectivo y te lleve a Zapala. La verdad que es muy sufrido allí en el lugar. Nosotros tenemos cerca, por decir, la ruta, que nos queda 10, 15 kilómetros igual. Tenemos que salir a veces caminando, si un vecino por ahí tiene un vehículo, nos puede llevar. Pero es la verdad que la realidad de la comunidad hoy es bastante jodida, y cuando tenemos una empresa petrolera dentro de nuestro territorio es muchísimo más jodido, porque aparecen enfermedades que no sabemos de qué viene. Por ejemplo, tenemos ancianos que están ciegos. Contame lo de las enfermedades. Tenemos 4 o 5 ancianos que esos ancianos están ciegos, no sabemos, el médico nunca nos ha dicho, che, es por la contaminación, nunca nos han dicho, pero sí nosotros creemos que es la contaminación, porque ahí todos los días, día y noche, están largando el gas, que queman el gas, y que eso lo largan al aire. Y tenemos ya un olor que está saliendo de una planta, que hay una planta procesadora de gas que tenemos de las casas de la familia, están a, no sé, a 1 kilómetro ya está la planta procesadora de gas. Y el gobierno y en otra familia sí, está más cerca, menos de 1 kilómetro ya está la... Y ya están viendo enfermedades ustedes. Y nosotros estamos viendo esta enfermedad, la ceguez, hay mujeres que se embarazan y pierden a su bebé, no sé, al mes o a las semanas. Y no saben por qué, o no sabemos por qué.
Y esto debe ser, nosotros hoy estábamos charlando y bueno, venimos escuchando también la comunidad de la Loma de la Lata, de la comunidad Catripaín. Ellos han sufrido terrible contaminación y han sufrido a una que lo está llevando a la muerte todos los que hoy estamos viendo de que esa empresa sigue avanzando ahí en el lugar de la comunidad. Y por eso también nosotros hoy Anticlinal capaz que no es igual a Loma de la Lata. Pero sí, ya estamos viendo enfermedades, estamos viendo toda esta enfermedad que día a día nos está llevando nuestros niños que a veces sufren de la respiración, de que hay montones de, no sabemos de la enfermedad de respiratoria que suceden todos los días. Y me estabas comentando que la estrategia del gobierno provincial es desconocer a las autoridades. Sí, la estrategia del gobierno y de la empresa es de conocer a la autoridad de las comunidades. La comunidad siempre tienen 2 años o 4 años de que eligen una autoridad. Es como elegir, no sé, al gobierno, ponele. Nosotros también tenemos esa misma política de que cada comunidad elige su comisión directiva, las elige y bueno, nosotros tenemos el mandato por 2 años. Se elige esa comisión directiva, también se gana por mayoría o a veces se llega al consenso. Ajá. Nosotros hace 2 años ya que se renovó la comisión directiva y allí cuando se renovó la comisión directiva, el gobierno lo que hace y la empresa Apache es pagarle a un grupo de personas de la misma comunidad, a nuestros mismos hermanos, que a veces nos da vergüenza de explicar todo esto, pero hay que explicarlo porque también en el mundo mapuche, también en nuestras organizaciones, también existen yanacona, existen sinvergüenza como para beneficiarse. Por eso la empresa lo que hace es agarrarse de este grupo de familia, que fue 6 familias, y pagarle a esa familia para que salga a decir de que Apache hoy no está contaminando, de que Apache hoy está trabajando con la comunidad y que eso es mentira. ¿Y qué es? ¿Se les da dinero o salen de la comunidad? La empresa lo que hizo es darle una, formar una cooperativa dentro de la comunidad. Y, ¿eso lo hace la empresa? Lo hace la empresa, formó una cooperativa y creo que le da otro porcentaje de dinero. Y ellos están trabajando con una cooperativa, esta familia, que también son nuestros integrantes de la comunidad. ¿Y el gobierno provincial cómo? Y el gobierno provincial es como que quiere, no sé, agitar todo esto y decir, bueno, el lonco es tal familia porque no me hace quilombo. Como ser nosotros, porque somos afectados, somos gente que vivimos ahí. Nosotros siempre le dijimos al gobierno y a Apache, nosotros somos afectados y estamos ahí y en cualquier momento, no sé, el día, porque ellos lo que nos dicen que nosotros nos volvemos locos y que, no sé, vamos y cortamos los caminos. Nosotros lo vamos a hacer porque vivimos ahí, somos de ahí. Claro. Todos los días andamos a caballo, caminando, mirando nuestros animales y si, como ellos dicen, que si nos volvemos locos, bueno, vamos y cortamos. Es algo de que no es de que tengamos que venir de, no sé, de Zapala y irnos a instalar, que nos cuesta instalar todo ahí para cortar, ¿no? Nosotros vivimos ahí, andamos todos los días y sufrimos todos los días la contaminación, los derrames que hoy te dejamos. Muchas cosas que a veces no andamos con una cámara encima o no andamos con algo para sacarle fotos y siempre hay contaminaciones, todos los días que entran camiones de Peduzzi a cargar los tanques estos que se llenan para que tienen agua contaminada que sacan de los pozos y ellos a veces, no sé, se van a tomar unos mates, dejan cargando y se olvidaron que estaban cargando un camión y se rebalsa y sigue todo. ¿Eso ha pasado? Y ahí nuestros animales corriendo a tomar el agua porque nosotros allá no tenemos agua. Nos falta el agua para nuestros animales y para nosotros. Pero para la petrolera no falta el agua. No, para la petrolera nunca le va a faltar. Y esta gente va, saca el agua contaminada y de repente la derraman ahí. La derrama ahí, bueno, y si los animales entran a tomar, ellos, nuestros animales, si nosotros no andamos pendientes de nuestros animales, toman el agua. Por eso nosotros decimos, ¿qué saca? Porque la provincia el año pasado mandó a remediar. Dijo que iba a remediar porque nosotros estábamos denunciando algo que no era, de que no había contaminación. El gobierno siempre se sí, el gobierno dice que no hay contaminación, que solo impacto ambiental.
Bueno, el impacto ambiental, decían de que bueno, iban a sacar todos los caños viejos, todas las cosas que tenían, la basura que tenían ahí en Anticlinal, que ahora lo están sacando, pero están sacando eso, los caños, las cosas viejas, pero siguen derramando, siguen contaminando, y eso es lo peor, porque cae agua contaminada y cae al territorio, cae a las plantas, y a nuestros animales comen esa planta, toman esa agua. Nosotros, para vivir, vivimos de nuestros animales, nunca vivimos de la empresa, nunca vivimos de la provincia. Nosotros, nuestros animales, es lo que nos criamos con ellos, nuestros ancianos nos criaron de los animales, y seguimos viviendo de nuestros animales. Y hoy vivimos en una cochina de pobreza, ¿por qué? Porque tenemos esta empresa petrolera adentro y que no ha roto el 100% del territorio, de que antes podíamos criar, no sé, 1000 ovejas, y hoy no podemos criar ni 100 chivas podemos tener, porque una, no tenemos agua y el pasto es muy feo, feo, no sale ni pasto, porque es todo, claro, seco. Aparte ya está la napa. Ellos llegan a hacer más pozo y te van rompiendo todo. Es un laberinto ahí en el lugar. Vaya a pensar en qué punto el gobierno provincial pensará que está a salvo, ¿no?, de todo esto, a menos que se vayan a vivir realmente a otro país, pero lo está sufriendo la comunidad en este momento, pero es algo que va a afectar a todo el ecosistema. Todo. En realidad, hoy lo estamos sufriendo nosotros, pero con el agua, si llegan a contaminar el agua, el acuífero de Zapala, y el acuífero no solo sale, está en Zapala, sigue contaminando los ríos, a nosotros nos decían ahí, la misma gente de ahí que trabaja en la empresa, a veces nos dice, la verdad que si ustedes no se ponen firme en todo esto, la empresa va a seguir haciendo lo que quiere. La propia empresa, los propios trabajadores. Los propios trabajadores, a veces. ¿El nombre de la comunidad qué significaba? La comunidad se llama Nielaico, es que no hay agua en el lugar. Nielaico es no hay agua. Hicieron, como te contaba, la Huerquén, de que hicieron un pozo no convencional. Ahí sí hicieron una piscina, porque se hicieron un piletón re grandote, donde ahí se nos caeron nuestros animales. Nosotros llegábamos de la cordillera, porque nos vamos a veranar, claro, también. Llegábamos de la cordillera y nos encontramos con todo este pozo, con todo hecho sin consulta hacia nosotros, y ya estaba hecho. Y a los 10 días aparece el gobernador a inaugurar todo este pozo. Ahí sí había un piletón re grande, se nos morían nuestros animales. Lo que hacía la empresa era de que ellos veían que se caía una vaca, un caballo que iba a tomar agua, lo sacaban rápidamente para que nosotros no lo veamos y lo iban a tirar a otro lado, no sé, o lo enterraban, algo hacían. Y si nosotros por ahí alcanzábamos a verlo, sí, pero nunca te lo pagaron. En una total impunidad. Es algo como que se te ríen en la cara, a veces vos vas caminando, no sé, a la ruta con los nenes y no te levantan, ¿no? Porque estos mapuches son unos locos, no sé. Nosotros vivimos perseguidos por ellos mismos, les pagan a la gente para que vayan a golpear a otra gente, a gente una, de una ahí. Práctica, es algo, estamos caudifica. Viviendo algo bastante feo por reclamar, porque ellos lo que dicen es que nosotros somos una manga de locos que se nos ocurre inventar cosas, y que no es así. Cristina, nosotros estamos cerrando este bloque. Sí. Yo quisiera en 20 segundos que le dirijas un mensaje a los que están viendo y que de alguna manera o se desayunan con el tema o efectivamente lo ignoran o lo relativizan por una cuestión incluso hasta de racismo. Entonces, 20 segundos y cerramos el bloque. Bueno, que decirle a toda la sociedad, a todo el pueblo de Argentina, no sé dónde lo están viendo, de que hoy la realidad de las comunidades indígenas y de toda la sociedad no es como el gobierno dice, que el gobierno dice de que ellos tienen todo bajo control, y no es así, y de que pongamos una mirada hacia el agua, porque sin agua no vamos a poder vivir nadie, todo nos va a afectar. El día que tengamos el agua contaminada, nadie va a vivir. Yo creo que ni la plata ni el poder nos va a salvar si no tenemos agua. Muchísimas gracias. Te agradecemos un montón nosotros. Gracias. Vamos a un corte y seguimos con más Cartago.
resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atentos.